Bueno, estamos ahora con la señora Pilar Sordo, que uh -huh. ha tenido la gentileza de venir al estudio de punto final después de una de sus charlas multitudinarias, ¿no? Buenas noches, Pilar. <laughs> Buenas noches, gracias, por, estar gracias acá. por la invitación. No, la, mucha gente tal vez no sepa quién es Pilar Sordo. Hoy escribió este libro, se llama Viva la diferencia, pero lo más importante en realidad no es el libro, sino sus conferencias. Reúne gente como si fuera estrella de rock. ¿no? Hoy día habido 1.500 no, bueno. personas, ¿no? <laughs> Eh, fue mucha gente, sí, gracias a Dios. Eh, la gente eh, le gusta la forma, parece, de cuando yo cuento las investigaciones. Yo tengo cinco libros eh, y cada uno de esos libros responde a varias investigaciones que se traducen en conferencias y que, como in incorporo sentido del humor y in incorporo mucha movilización emocional, bueno, y los peruanos han sido muy cariñosos conmigo, la verdad, así que, lo, que nada. Más lo lo que sorprendente. Darles... Que, que tienen que entender los televidentes, es que reúnen montones de gente que van a escuchar hablar de los problemas entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, Viva la Diferencia es una investigación sí. que hizo Pilar Soro durante varios años uh -huh. a mil hombres y mujeres de 5 años a, a, 90. a 90, para tratar de entender lo que nos diferencia. Exactamente. ¿no? Exactamente. Y, y... ¿Y cuál es la más importante ¿De diferencia? Todas? De todas, si pudieras resumirla. Yo creo que hay una que, que fundamenta un poco el resto y que tiene que ver con, con esta palabra que yo utilizo: que digo que lo femenino está diseñado para, para la retención, para, para retener líquido, para retener celulitis, para retener recuerdos, para no, no tirar o no botar cosas para tener mucha memoria emocional y los hombres por otro lado están diseñados para soltar, para liberar, para olvidar rápido, para pasar de una etapa a otra y desde ahí se derivan Pero muchas otras Pero por eso, por eso las carteras de las mujeres de las que hablas, ¿no? <laughs> que son increíbles, las, <laughs> bueno, es, están llenas de cachivaches. Las la carteras cartera representan perfectamente nuestras cabezas, eh, están llenas de cosas, todas desordenadas. Eh, las carteras están hechas, eh, llenas de cierres y bolsillos y qué sé yo, que nosotras jamás usamos. Eh, y a la larga refleja también esta sensación de sentirse o necesitar sentirse necesaria, donde yo en la cartera también llevo de todo, por si acaso alguien puede llegar a necesitar. Eh, y mientras más necesaria me siento, más estupideces ando trayendo en la cartera y uno puede encontrar desde un taladro hasta un una media para un niño porque aunque no tenga niños, pero alguien puede necesitarla en algún momento, entonces andarte remedios y tipos millones de cosas. Entonces, claro, la cartera es un buen signo de cabeza femenina, sin lugar pero es, a dudas. Eso es, es, eso se da también no solo a nivel físico. Tú, tú hablas incluso de, de de lo biológico, es decir, que el estreñimiento, por Ajá, ejemplo, obvio. es un tema de mujeres. Sí, pues mayoritariamente nosotros, nosotros ¿no? consumimos, ¿tú consumes laxante? No, no, nunca, ¿Viste? ¿no? ya conozco. yo sí, si no no funciona. ¿Ah? Entonces, ob ob objetivamente tiene que ver con, con la retención y además con darnos poco tiempo. Yo siempre hago la figura de que para nosotros el baño es un pasillo. Nosotros al baño vamos, nos sentamos y nos paramos rápido. Ustedes pueden estar la tarde entera y además les importa un carajo lo que pase afuera. Nosotros tenemos además <laughs> esta sensación como de tener la Hoy puerta no voy abierta. Seguramente en no. este minuto hay alguna señora que está sentada en el baño con la puerta abierta escuchando el programa y desde el baño nos está opinando y le está diciendo al marido yo le encuentro razón pero ya está sentada en el inodoro seguro por lo menos hay una peruana que lo está haciendo de todas maneras. O sea, ¿tú, tú, tú piensas que esto de no darse tiempo tiene que ver con el asunto del estreñimiento Es decir de no dedicarle sí, tiempo sí por supuesto a sí misma? porque el hábito intestinal nos entrena porque nosotros estamos siempre pendientes del resto. Y al el estar pendientes del resto descuidamos nuestros propios ritmos biológicos y por lo tanto eso hace que tengamos esta sensación de estar en el baño el menor tiempo posible para poder salir al, a salvar el resto de la humanidad. Pero esto tiene que ver también con, con el tema de los recuerdos, ¿no? Las mujeres... Esa es otra forma de retención, ¿no? exactamente. No se olvidan, pero de, de nada. nada. ¿no? Cosa que a ustedes ¿no? no les conviene de nada, ¿no? Sí, es también, un muy mal ¿no? negocio para ustedes. Sí, pero, es pero objetivamente nosotras nos acordamos de todo. Y con una nitidez y una precisión que para ustedes es como ciencia ficción, porque efectivamente ustedes ya olvidaron hace mucho tiempo lo que para nosotras fue importante, donde incluso, yo lo decía recién en la conferencia, como recordamos hasta la canción de fondo que había en tal momento, con un, con o qué perfume de llevabas, o esa, si esa corbata está ese día, yo no me voy a, tal a olvidar. Tal día, tal hora, sí. además supuesto. recuerdos que pueden tener 20 años, ¿no? Y mucho más. Y, y por lo tanto, la, la forma de pasar factura o de cobrar eso de nuevo es con una nitidez maravillosa. Veinte años más tarde es como si lo estuviera viviendo por Ahora, primera y, vez. Y los hombres, los hombres andamos, digamos, como más ligeros por el mundo, ¿no? Olvidan más rápido, avanzan más rápido, eh, esta cosa como el soltar, caminan más rápido, están pendientes más de los objetivos que nosotras que somos más de procesos o de detalles y por lo tanto también tienen menos culpa y pareciera que andan más ligeros. Donde, donde pueden olvidar hijos, como el reportaje anterior, eh, y efectivamente borrar de la cabeza porque iniciaron una nueva vida, porque no, no Esto, logran... Eso fue increíble, ¿no? A ver, déjame, viste el reportaje, ¿no? Déjame sí, claro. acordar, a ver, hace un hijo, hace 40 años, un hijo, Dios mío. Exactamente, no se te una cosa así. Exactamente, ¿no? y es, es como, como que pueden hacer eso ahora. Eh, esa es la tarea que los hombres tienen en la vida, que es aprender a retener y a cuidar lo que tienen. Y la gran tarea que tenemos las mujeres es aprender a soltar y aprender a dejar de hacer lo que nos hace mal y dejar de sentir que somos imprescindibles y sí sentirnos necesarias, pero aprender a entender algo que para la identidad femenina es muy jodido de entender. O sea, tú, pero, pero las mujeres, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? No se quieren a sí mismas. Las y mujeres que es iba, lo que porque pasa. La gran tarea femenina es, es aprender que a nosotras nos tienen que querer por lo que somos y no por lo que hacemos. Cuando una mujer configura su identidad en base a lo que hace por los otros, queda atrapada en esos otros tú, y por lo tanto pierde libertad. Tú, en, la, en la promoción, y es parte de tu conferencia, dicho, pasó, yo, yo vi tu conferencia la vez anterior que estuviste en Lima, que fue sensacional, hay un momento que tú dices que cuando una mujer, un hombre va a tu consulta, tú sabes quién es, qué sí, quiere, dónde va, para qué ha venido. Pero viene una mujer te enteras de todo menos de menos de ella. Me sé quiénes son sus padres, su hermano, su pareja, sus hijos, la empleada, los compañeros de trabajo, sus mejores amigas. Pero de ella no habla. En general las mujeres no hablamos de nosotras, hablamos de otros. Y de esos otros la gran mayoría de las veces depende lo bien o lo mal que estamos. Entonces la gran tarea es que la mujer se haga cargo de su propia felicidad. Es y decir, logre... su felicidad está dependiendo de lo que los otros hagan por ella y no de sí. ¿No? Y, el, y, y en la medida que una mujer se hace cargo de sí misma, aprende a hacerse cargo de su propia felicidad también. Y por lo tanto, no espera que la hagan feliz. O sea, se hace cargo del marido, se hace cargo de los hijos. El problema es que eso se convierte en un drama cuando los hijos se van, ¿no? Obvio. O cuando ya el no miedo hay, ¿no? vacío es la mayor expresión de cuando una mujer queda cesante. Y, y, y en el fondo esa mujer extraña, como es, digo, es la mujer. Es como quedarse sin trabajo, ¿no? Absolutamente, porque esa mujer termina extrañando hasta alguien que la joda, digamos, porque es como la sensación de sentirse útil es algo que, que, que requiere la identidad femenina. Pero no, no debes negar que, que a veces es difícil entender a las mujeres qué es exactamente lo que quieren, ¿no? Es que nosotros somos poco claras en decirlo también. O sea, yo creo que, que en general las mujeres... Me van a matar cuando, todas las mujeres que me están escuchando, pero, pero si somos honestas y descarnadas, hay veces en que las mujeres dec nunca decimos lo que decimos. O sea, si yo te digo no, te estoy diciendo insiste. Claro. Si te digo ejemplo, no sé, te estoy me acuerdo diciendo ese, que no Ese que ejemplo no que diste que me pareció espectacular, el, del, el de la, que van a la tienda a comprar, creo, una cartera, ¿no? Ah, claro, exactamente. Y, y que van y, No, zapatos eran. Eran zapatos. Sí, son zapatos. Y, y que va una mujer y dice, el, el zapato que está ahí en rojo, ¿lo tienen azul? No, señora, solo está en rojo, por eso que está puesto en rojo. Este zapato que está con taco alto, ¿lo tienen taco bajo? No, lo tengo solo en taco alto porque si no tuviera tan taco bajo estaría ahí. Entonces cuando yo le pregunto al dueño de la zapatería cuántas mujeres compraban de verdad el zapato que estaba expo expuesto, me dice que ni siquiera el 10% que la construcción que nosotras tenemos del zapato que queremos es otro. Pero, el que está pero además puede ocurrir que el marido va con la mujer a comprar unos zapatos. Y, y no hay esos zapatos y el marido le dice, bueno, pero compremos los otros. No, no, no quiero los otros. Y caminan por todo el centro comercial, se van del centro comercial. Y ella vuelve a comprarse y, los otros zapatos. Y no, y la centro. mujer está molesta porque el hombre no se ha ocupado de ella, ¿no? Porque en el fondo uno espera que el hombre adivine, cuando uno no tiene trabajado el pensamiento mágico, que así se llama el término, uno espera que el hombre adivine lo que nosotras ni siquiera sabemos. Y, pero... y, y por lo tanto que nos complazca eh, llevándonos a cenar a un lugar que yo no sé cuál es. Y basta que tú me digas uno para que yo te diga que ese no es el que yo quiero. Eh, por eso yo siempre digo que las mujeres hacemos como preguntas suicidas a los hombres. Que hagan lo que hagan, la cagan igual, digamos. No, no, no tienen alternativa de, de acertar, eh, porque, porque somos generadoras. Si yo te, si, a ver, si yo te digo que, como también lo dijo en la conferencia que le pasó a una mujer en Argentina, si yo te digo que me estoy encontrando un poquito más gordita, tú contestes lo que contestes, vas a morir asesinado porque si me dices que sí yo te mato porque y si, yo no quiero de, saber no, que estoy que está, más gorda. No, que, está, y en si realidad está que no ¿No? Tú, tú, madre, yo te voy a decir que eres mentiroso y que en realidad contigo no se puede Entonces, eh, como que hay que... Las mujeres tenemos que trabajar esa claridad interna... ...para poder ser más precisas en lo que necesitamos. Y ustedes tienen que tener la capacidad... ...de poder comunicarse mejor con nosotros en términos verbales... ...decirnos lo que sienten, valorar más los detalles... ...porque de esa manera también yo me siento amada por ti... ...y por lo tanto tengo la posibilidad de exigirte menos. En realidad el pensamiento mágico... Es muy grande en la mujer mientras más frustrada esté, digamos. Pilar, ¿Por qué no vamos a una pausa y trasladamos esta discusión después de los comerciales okay. al tema de la cama, el sexo? Porque finalmente todo esto que dices pasa. Pero nosotros nos acabamos de conocer cómo va a, pasar a la cama después de comerciales. <laughs> no. Es muy rápido. <laughs> no, vamos a dar la <laughs> las pausa. Las mujeres queremos más lento las cosas. <laughs> sí, vamos a hablar. Vamos a la pausa y volver. Pilar Sordo, que ha venido a promover a Lima a su libro Viva la diferencia, en realidad no, a, a hacer conferencias para hablar con la gente sobre las diferencias entre hombres y mujeres y sobre cómo encontrar la manera de complementarnos. Yo te decía, Pilar, el tema del sexo, es decir, los hombres abordamos de manera diferente el sexo con las, que las mujeres, ¿no? Lo que pasa y, es que y, y nos ocurre que no sabemos llegar a las mujeres, ¿no? No, yo creo que son expertos en llegar, si el tema del pan, el tema que se pierde, se pierde en el camino. Eh, no, yo siento que, que las mujeres necesitamos más de un proceso, de una cosa que involucre más eh, desde la conversación hasta la contención emocional para que el sexo sea satisfactorio. Ustedes tienen todo eso después del sexo. Eh, es como que las dinámicas funcionan distinto, eh, pero siento que en la medida que, que uno se equilibra y logra... Ustedes valoran los detalles y nos conquistan o nos seducen con tiempo. Cuando las mujeres decimos que estamos que nos preparen, que yo siempre digo que esa palabra para ustedes es como chinito mezclado con mandarín. Eh significa dar ese tiempo, dar ese espacio después, tener un espacio después de que se produce la eyaculación, tener la posibilidad de conversar y que no se queden dormidos como elefante al minuto siguiente, eh, para que de alguna manera no, nos, queden, nos, nos contengan, para que el proceso quede redondo, porque si no queda satisfactorio desde lo biológico, desde lo físico, pero para la mujer también es importante que quede satisfactorio desde lo emocional y Ahora, para eso necesitamos esa, ese proceso. La, la mujer, no es capaz, la mujer en, en este estudio me imagino que tiene que haber saltado el tema de cómo pueden fingir las mujeres una satisfacción. Pero sexual, somos ¿no? expertas, pero, pero absolutamente, porque además no tenemos ningún registro visual que haga, que mida que yo de verdad estoy teniendo un orgasmo, por eso que lo podemos fingir, ustedes no podrían, claro. no tendrían cómo, pero nosotros sí podemos, y si no lo finjo, por lo menos en algún momento lo voy a exagerar. Y voy a hacer Mata. dos veces más un gemidito, porque total da lo mismo si yo hago dos veces más. Ah, ah, ah. El, no, no tiene cómo registrarlo el señor, pero... Pero, pero sí, yo creo que uno tiende evidentemente a, a fingir menos o a exagerar menos en la medida que la comunicación profunda y Ahora, emocional tiene, sea mejor. Pero esto tiene hombre. que ver también con otro aspecto que, del que hablas en tu libro, de que los hombres somos monofocales y las mujeres pueden ser multifocales. Sí. Es decir, que es más fácil para nosotros... Precisar en un no. solo objetivo y claro. nosotras somos más dispersas en eso. Eso nos, nos dificulta incluso la posibilidad de poder soltar a las mujeres, pero pero también tenemos una, espe una mirada como más de, de radar frente a todo lo que nos ocurre alrededor y ustedes son más precisos, por lo tanto terminan de repente mejor las cosas que nosotras. Pero, pero por otro lado pierden la mirada de lo global que es lo que nosotras les podemos aportar en este complemento eterno que al cual estamos llamados. Y la gran gracia al vía de la diferencia, Nicolás, es que no, no muestra ninguna diferencia por sobre, o sea no deja ningún género por sobre otro. Todas las diferencias son Experiencias de complemento, son todas experiencias de aprendizaje. Yo estoy dispuesta a aprender del hombre lo, lo que me sirve de esa estructura masculina, que hay muchas cosas que a las mujeres nos sirven de cómo ustedes funcionan. Y también ustedes tienen que aprender de nosotras muchas cosas para darle profundidad a su vida emocional, para poder cuidar los afectos y mantenerlos en el tiempo. Y por lo tanto estamos llamados a, a complementarnos, a dejar de discutir y a pelear quién hace mejor qué, qué importa quién lo haga mejor. El tema es estamos llamados a compartir un mundo a tratar de, de aprender del otro a entender que, que nadie se ha graduado nunca de nada y estamos en permanente conducta de aprendizaje y eso es una de las cosas más lindas que yo siento que tiene la investigación que rompe con el feminismo y con el machismo como entes rígidos y violentos que rompe con la competencia y por eso que es una invitación a la familia entera por eso que los hombres gozan con la conferencia porque es como que por fin llega alguien que lo entiende a ustedes y que además desde ser mujer, les explico por los resultados de la investigación cómo funcionamos y cómo funcionan ustedes. A las mujeres les rompe trampas, a los adolescentes les ayuda a prevenir, a los viejos les ayuda a recordar y a, a desarrollar como la nostalgia de, de ver experiencias de vida que ahora logran entender con la investigación. Entonces creo que que de verdad tenemos que dejar de pelearnos, porque creo que no tiene sentido y, y nos dificulta la posibilidad del encuentro, que es a lo que estamos llamados. Ahora, una cosa que, que no tiene que ver directamente con tu charla, pero sí tiene que ver con otros libros, que es el tema de los chicos. Sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. eh, no, ¿No estamos criando una generación sobreprotegida? ¿no? No, no, ¿No estamos como preocupándonos? O sea, yo no me acuerdo de niño haber ido nunca al psicólogo, ni que no soy no. una familia de siete hermanos, o sea, más o menos crecíamos... Solos no, casi. Solos, ¿no? Sí, yo creo que, que hay un tema con el concepto de autoridad hoy día en los papás. Yo creo que eh, confundimos el tema de tratar de ser cercanos con el tratar de ser amigos de nuestros hijos, lo cual es una obviedad, porque si yo amo a mis hijos, voy a intentar ser amiga de ellos porque es una condición gratuita que trae el amor. Pero por sobre esa amistad o por sobre esa complicidad que yo voy a establecer con mis hijos, yo soy mamá. Y eso inevitablemente significa ser jodida. Yo no puedo ser simpática para educar. Yo tengo que colocar límites, tengo que decir que no, tengo que decirle a mi hijo que a los seis años no necesita tener un celular. Y no necesita tener un celular. Porque si no a los doce tengo que tenerle otra cosa, y a los dieciocho otra, y a los veinte otra. Y cada vez genera una se genera más una generación que, que está como saciada entre comillas, que no se puede aburrir además, porque los papás tenemos pánico. A es, que que no. se aburran, es, es que yo creo que somos la única generación de padres que le tuvo miedo a sus padres y hoy día le tiene terror a los hijos. Entonces, <risa> objetivamente <risa> hemos estado sí. atravesados por esta sensación de, de tratar de caerle simpático a nuestros hijos y en esa simpatía hemos perdido la posibilidad de poderlos educar y de transformar en buenas personas, que dicho sea de paso, es nuestra gran tarea. Bueno, muchas gracias a Pilar Sordo. No, gracias y si a Si quieren más de esto, tienen que comprar el libro de Pilar Sordo y sí. las conferencias que son. Bueno, las de ahora, ¿no? Las de mañana, ahora mañana, mañana y pasado, pasado a las 20 horas En el, el Angola, en el centro de convenciones de María Angola y después el boom en internet. Es increíble, es un sí. fenómeno. Todas sus conferencias y probablemente no, esta gracias. misma entrevista esté colgada esta noche en el internet y tenga una cantidad de ingresos sorprendente. Muchas, muchas gracias, gracias, por gracias el una vez más a Pilar. No, gracias Nicolás, no. gracias por el cariño, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con una historia más sorprendente, extraordinaria y conmovedora desde Trujillo y Chepe. Volvemos.